sin palabras. A ver. A ver. Que le dé la mordida. ¿Qué tal están las pitayas? Como yo siempre les he dicho, amigos, Sayacatlán de Bravo es una tierra donde Dios pasó y sembró unos árboles frutales y unos pitayos que son una delicia, son un manjar. La fruta que aquí se da en Sayacatlán de Bravo se la llevan a Japón, allá es carísimo. Y aquí tenemos la dicha y la fortuna de probar este delicioso manjar como esta exquisita pitaya, que de verdad se hace agua a la boca. El olor es exquisito, el sabor, la textura, es un manjar, de verdad. Sí. De esta fruta se hacen aguas, se hacen paletas, se hacen curados de aguardiente y se hacen muchísimas cosas derivadas de esta fruta. Amigos, los invito a que visiten Sayacatlán de Bravo, Puebla, México. Salud. Gracias, gracias. Y aquí, ¿qué tal? ¿Qué le parecen las pitayas? Deliciosas, muy, muy, muy ricas. Yo creo que no hay lugar en México a donde haya este tipo de... Habrá, pero con esta calidad de la que hay aquí en Sayacatlán, hablemos de la pitaya, hablemos del mango, de toda la fruta que se da en esta región. De verdad que, como dice mi hermano, aquí pasó Dios y se quedó. Porque es una delicia saborear este tipo de frutas tan, tan ricas, okay. Y que de verdad estamos muy agradecidos con ustedes por esta invitación, por esta bonita tarde que hemos convivido, que estemos pasando. Y de verdad que espero que de aquí para adelante sean muchas reuniones que podamos estar con okay. Muchas gracias. Chatita, ¿no comiste pitaya? No, dice, bueno, ¿alguna opinión de esa bebida de los dioses? Yo lo que puedo decir es que este mezcalito que aquí me vine a probar de Tizcla Guerrero, con sabor a, ¿qué me dijeron? Maracuyá. Es una delicia. No. Yo de verdad que lo voy probando a traguitos para que me dure más. Está sabrosísimo. No, las pitayas me encantan, sí me encantan. Pero no quiero revolver el saborcito ahorita de eso. Está sabroso. Gracias, les agradezco mucho su visita, la amistad que estamos formando ahorita. Y los considero mis amigos. Y son bien recibidos en la casa. El día que ustedes gusten visitarnos, gracias. Ahí estamos. Recuerda, gracias. Chatita, que aquí tienes más. ¡Ay, Jesús! Todavía no.